Hola Leo, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura. Recuerden por favor, los mensajes son generales. Si es que hay una parte de la lectura que no les resuena, suéltenlo por favor al universo, ¿sí? No lo tomen en cuenta. Así que vamos a ver, Leo, qué mensajes tiene el universo para ustedes, qué quiere que ustedes sepan, qué información es necesaria, tal vez es importante. Tal vez hay algo acercándose y la primera carta que sale dice lo enfrentaremos juntos, ¿sí? Y si se puede notar, ¿no? Es una pareja que está, digamos, de la mano, están de frente, digamos, hablando de una unión, hablando de un núcleo, de una formación. Algunos podrían incluso estar en una conexión de almas gemelas o de llamas gemelas. El hecho de que salga la carta que dice lo enfrentaremos juntos, quiere decir que ustedes van a estar diciéndole adiós a algún tipo de soltería, posiblemente, Leo. Y miren la otra carta que sale, dice entusiasmo para enfrentar el mundo. Lo que llega los va a entusiasmar suficientemente como para que piensen que pueden comerse el mundo, Leo, ¿sí? En la base se está quedando la carta que dice buenas cosas están por ocurrir. Leo, lo bueno está por llegar, ¿sí? A veces lo bueno, como muy bien dice esa frase, ¿no? Lo bueno tarda, pero llega, y para muchos es simplemente parte del proceso, y sobre todo, recuerden del tiempo divino, el tiempo perfecto. Nada llega ni muy antes, ni muy después, ni muy tarde. Todo siempre llega cuando tiene que llegar, en el momento correcto, en el momento en el que lo necesitamos, en el momento en el que lo, digamos, lo merecemos, incluso mucho más, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que... Muy bien, ¿qué es lo que el universo quiere decirles? La carta del paje de espadas como primera carta y luego en la base se está quedando 10 de bastos. Leo, aquí hay información. Acá hay información que alguien que tal vez sea un poco menor que ustedes, Leo, les va a brindar. Y puede ser tipo de información un poco de chisme también, sí, algo que no necesariamente va a impactar su vida, pero es simplemente información que puede ser importante o interesante para ustedes, Leo, pero aquí está la carta del Rey de Espadas también. Y el Rey de Espadas, nuevamente, energía de espadas, paje de espadas, Rey de Espadas. Recuerden que estamos en la energía del signo de Acuario en estos momentos. Estamos en la temporada del signo de Acuario. Me parece que está hasta el 19 de febrero, ¿sí? 19, 20 de febrero. Así que, perdón, el signo... Claro, sí, está bien. Me parece que es hasta el 19 o 20. Corríjame, por favor, Leo, si es que en caso me estoy equivocando. Rey de Espadas, más que todo, nos está hablando de una persona que es consciente y alguien que está cortando cosas, situaciones, personas, digamos, fuera de su vida, ¿sí? La carta del Rey de Espadas es una persona que está creando conciencia, si es que se pueden dar cuenta, y hay una luna nueva detrás de este Rey de Espadas. Y en la base, Leo, se está quedando la carta del As de Bastos. El As de Bastos que nos habla de mucho movimiento. El As de Bastos que nos está hablando de mucho fuego. Algunos de verdad pueden ser llamas gemelas, ¿sí? 9 de Bastos. 3 de Copas. Celebración. 9 de Bastos. Leo. El mensaje de esta primera línea, más que todo, es... De verdad que ustedes... No la han pasado bien, sí, de verdad que han sido decepcionados muchas veces. Ustedes han dado mucho más, Leo, de lo que les han regresado. Y muchas veces es así, sí. Y tal vez, lamentablemente, algunos nos hemos acostumbrado a eso, pero no está bien, sí. Tenemos que encontrar un balance. Si nosotros damos, también es importante el aceptar, también es importante el recibir y el no sentirnos un poco culpables o el no sentirnos un poco mal porque también nos están regalando algo, porque también nos están ayudando con algo o dando algo. Hay que dejar que todo esto tenga también, digamos... Que regrese hacia nosotros, Leo, este buen karma que nosotros siempre entregamos. Este 3 de copas particularmente nos habla de una celebración, ¿sí? Después de tantos altos y bajos, después de tantos obstáculos, siento que el camino que llega va a ser mucho más cómodo, va a ser mucho más estable también. La carta del 2 de espadas, aquí hay una duda que finalmente se resuelve. La carta del loco se está quedando en la base. Si es que, Leo, si es que ustedes tenían duda... si tomar acción o no sobre algo,
Acá les están diciendo que ustedes van a hacerlo, ¿sí? Ustedes van a terminar tomando acción y sobre todo que se van a arriesgar a algo nuevo. Por alguna razón, la carta del loco nos está hablando de un salto de fe, nos está hablando del explorar cosas nuevas y justamente hablando de cosas nuevas, la carta de la muerte, que nos habla de muerte y renacimiento, que nos habla de algo que se termina para que algo empiece. Por más que estemos hablando de la misma conexión, de la misma persona, de la misma relación y que no sea una persona nueva, le doy un ejemplo, ¿sí? La carta de la muerte nos está hablando justamente de un ave fénix, alguien que renace de las cenizas, que tiene una mentalidad diferente, actúa de forma diferente, con mucho más conciencia, con mucho más entendimiento. Y aquí, justamente en la base, se está quedando la carta del 2 de copas. Y recuerden, Leo, que el 2 de copas es un amor mutuo. Es un amor genuino, honesto, que llega a nuestra vida para sanar heridas, para, sobre todo también para demostrarnos que el amor incondicional que nosotros damos a otras personas, que ustedes dan a otras personas, Leo, de verdad puede ser retribuido, ¿sí? Y no es que siempre estemos esperando a que nos den algo a cambio por lo que demos, no, sino que es justamente el balance, ¿sí? El balance que pide la misma vida. Por eso es que a veces nosotros damos y damos y damos y tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Pero el universo se da cuenta, se dan cuenta que ustedes no están recibiendo tanto como dan, Leo, y es por eso que, digamos, ocurren los distanciamientos, ocurren las temporadas en las que ustedes enfrentan tal vez periodos de soledad, donde incluso tal vez ustedes desean estar solos, Leo, no quieren tal vez interactuar socialmente con nadie, están cansados, quieren solamente descansar. Por eso es que están pasando por esta energía de muerte y renacimiento. Si es que en estos momentos, Leo, ustedes se están sintiendo como una energía bastante drenada, como que una pequeña tarea puede parecer gigante, puede hacérseles un mundo el tener que hacer algo simple, incluso tal vez, Leo, están pasando por esta transformación, ¿sí? Están pasando por este ciclo de la carta de la muerte. No es fácil, es como si se sintiera un vacío de cierta forma, es como si estuviéramos en el limbo, porque estamos con un pie en lo viejo y con un pie en lo nuevo. Entonces estamos sintiendo muchas cosas al mismo tiempo, nos sentimos abrumados, nos sentimos malhumorados, incluso físicamente también. Para muchos puede ser bastante difícil dormir por las noches, pueden tener mucha energía de estar pensando, analizando, recordando, Leo, etcétera. Hay que tratar de no darle tanta cabida a esos pensamientos porque pueden llegar a ser un poco dolorosos si es que estamos recordando el pasado. Y justamente sale la carta del 5 de espadas. Vamos a aclarar, ¿sí? ¿A qué está haciendo referencia la carta del 5 de espadas? Por favor, al final de ese ciclo. La carta de la estrella se está quedando en la base, un deseo que se vuelve realidad gracias a la energía. Digamos, a la energía divina que interviene, puede ser por parte del Arcángel Miguel también particularmente. El número 17 puede ser importante, pero miren, la carta del loco nuevamente. La carta del loco está aclarando ese 5 de espadas. Es importante, Leo, que sepan de que todas esas situaciones que son difíciles de sobrellevar, sobre todo hasta el momento, van a tener un fin, ¿sí? La carta del loco es salir de nuestra zona de confort. El hecho de que ustedes ya estén simplemente pensando en hacer las cosas diferentes esta vez, justamente está haciendo de que se acerquen más y más y más y más a esto, Leo, al deseo que se vuelve realidad, a la manifestación que finalmente se presenta. El hecho de que ustedes empiecen a hacer las cosas diferentes, por más pequeño que sea la diferencia, digamos, Leo, que ustedes siempre toman cierta ruta para irse, ¿no? De la casa al trabajo y que ahora decidan por alguna razón simplemente caminar, ¿no? Hasta casa o tomar alguna otra ruta distinta o incluso dos rutas, ¿no? Para hacer más largo el camino e irse por algún otro lugar, tal vez. Por más que sea así de pequeño el cambio, eso puede significar un gran, digamos, un gran giro en la vida de muchos, ¿sí? Así que voy a dos cartas, por favor, una más. Muy bien. Y en la base se queda la carta del ángel Azuré. Dice: tu deseo va a ocurrir en un futuro cercano. Ten paciencia y fe y no trates de forzar que esto ocurra. Literalmente, el hecho de dejar que las cosas fluyan naturalmente, recuerden, van a enfrentar juntos, buenas cosas están por pasar,
Y esta carta también que nos hablaba del entusiasmo para enfrentar al mundo, el hecho de sentirnos motivados nuevamente, tal vez muchos han perdido esa energía de motivación. El nombre Susan puede ser importante para algunos también y Ernesto, ¿sí? Aquí está el ángel celeste que dice una nueva mudanza o una nueva casa o un lugar de trabajo está a punto de ocurrir. Este movimiento los ayudará a atraer una energía nueva y positiva. Leo, justamente que estábamos hablando de movimiento y de un cambio drástico, y aquí está el ángel cristal que dice, ten fe y esperanza, porque hay algo bueno y positivo en el horizonte que aún no puedes ver. Leo, otra vez lo leo, ¿sí? Dice, ten fe y esperanza, porque hay algo positivo y nuevo en el horizonte que tú aún no puedes ver. Y recuerden que esta carta aquí, la carta negra que se quedó en la base, decía, buenas cosas están por ocurrir, buenas cosas están por pasar. No son coincidencias, Leo, el hecho de que esas dos cartas salgan y sobre todo que es, ¿no?, las cartas, una de las primeras y una de las últimas, son sincronicidades para que ustedes crean, para que ustedes confíen, para que tengan fe. Aquí está el mes de julio, puede ser mes de cumpleaños de muchos de ustedes. Mes de octubre también. Con el mes de octubre me dan el número 5, tómenlo si es que en caso les resuena. Y aquí también está el mes de septiembre, ¿sí? Muy bien, hay una letra que se acaba de caer, no sé si lo escucharon. Me parece que es la letra V, ¿sí? A ver, un segundo, por favor, Leo. Muy bien, sí, era la letra V. Creo que lo moví un poco rápido, pero esta semana ha estado saliendo letras solas en las otras lecturas también. Me sorprende, sí, porque creo que no ha salido de esa forma naturalmente, así que. Muy bien. Así que, Leo, primero empezamos con los signos. Hay cuatro signos aquí. Signo de Aries, signo de Virgo, Cáncer y signo de Géminis. Recuerden que Aries representa al emperador y Virgo a la emperatriz, así que tal vez algunos sean llamas gemelas, estén en una conexión de llamas gemelas. Leo, tómenlo solo si es que les resuena, por favor. Aquí está la letra D, la letra F, la letra J, letra N, letra K, letra S, la letra V que salió por sí sola, la letra R, la letra Q y la letra puede que resuene para algunos de ustedes, Leo. Muchos de verdad están tratando de atraer esto, ¿sí? Libertad. El deseo que finalmente algo se dé. Ahí hay una estrella también, la energía de Acuario de Piscis presente. Eso es lo que de verdad están anhelando, Leo. La libertad de poder empezar algo, de poder tener una libertad financiera, el hecho de ganar su propio dinero, sea lo que sea, Leo, el comienzo. Miren que acá también ha salido el dije de la estrella, y no solamente el dije, sino también la carta. Así que el dije nos está indicando también la energía de Acuario de Piscis, un deseo que se vuelve realidad. La energía nuevamente del Arcángel Miguel. Esta ola de mar, tal vez algunos vivan cerca al mar, pero esto también nos habla mucho de emociones, sentimientos, el estar en contacto con esas emociones justamente. Esta bota navideña, puede que diciembre o Navidad literalmente sea importante para algunos o alguien vaya a recibir algún regalo inesperado, Leo. Y finalmente esta rosa, ¿sí? O esta flor. Tener plantas en casa, alguien se puede llamar rosa, se puede llamar flor, puede que tal vez algunos de ustedes vayan a recibir flores de regalo, Leo también, simplemente tómelo si es que en caso les vaya a resonar. Así que de todo corazón espero que esto les haya resonado y si es que les ha resonado, Leo, no se olviden por favor de darle me gusta al video y también de suscribirse al canal si es que en caso todavía no lo hayan hecho, pero déjenme por favor en la cajita de comentarios saber qué parte de la lectura les ha resonado más y sobre todo cómo es que esta luna nueva los ha tratado, ¿sí? Incluso físicamente, muchos han podido sentirse bastante, bastante
exhaustos, completamente drenados de energía. Leo, para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben, solo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo los días domingo. Así que Leo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su cariño, su confianza, su compañía semana tras semana. Un abrazo gigante para cada uno y nos vemos muy pronto.